Una cosa que había importante, ¿no? Claro, por ejemplo, después de la guerra, las derramas, que era el ganado vacuno, que venían, esta vaca para la derrama, ese churro para la derrama, tal, para la derrama, y te lo pagaban a precio tasa, que se decía. Precio tasa. Y claro, igual que dijo Juan que su padre, en fin, que había sido alcalde, justo relegó a mi padre, que fue alcalde también, y le ocurrió lo siguiente. Esto es la leche, ¿eh? Resulta que a mi abuelo le cogieron un novillo de 2 años para la derrama que tenía para semental. Y claro, llega mi padre, oye, Feliciano, que esto no puede ser, que me han cogido este novillo para esto y esto no puede ser. Y tenemos que ir a hablar con el gobernador. Tenemos que ir a hablar con el gobernador y mi padre habla con el secretario y piden audiencia al gobernador. El gobernador de Salamanca en ese momento era don Diego Salas Pombo, que hay un barrio que debió de hacer él en Salamanca y todavía se llama el barrio de don Diego Salas Pombo. Llegaron, exponen el tema ¿cómo se llama? Al gobernador. Y dice, mire, señor Feliciano, usted cuando venga, dice, mira, venga, esto para la derrama. Y usted, señor, se venga, esto para la derrama, así, sin que se lo pida ni nada. Y tal, y le estoy diciendo. Y entonces le dice mi padre, claro, no estaba de acuerdo con lo que le estaba diciendo. Dice, mire, yo cuando estalló la guerra, me afilié a la Falange, y fui voluntario a la guerra para luchar por una España grande y libre. Y de España lo que quiera, pero de grande y de libre nada. Y le dice el gobernador, por favor, no vuelva a repetir estas palabras porque cuántos por menos están en la cárcel. Llamó a la ordenanza, lo sacó de allí y para que nos demos cuenta cómo vivían. Yo me acuerdo que me fui voluntario a la mili y nos bajamos antes de la parada oficial del autobús, porque nos caía más cerca, y subiendo unas escaleras para ir a casa de un hermano de mi madre. ¿Has oído hablar de los fielatos? Y andaban señores por allí y nos pillan, pues claro, con un queso, con chorizo y tal, que llevábamos, pues que íbamos a la mili, ¿no? Íbamos a la mili y claro, venga, uno tiene que venir conmigo. Le digo al abuelo, no se preocupe que voy yo. Y fueron el otro compañero que iba conmigo también a incorporarse a casa de este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A casa de este familiar. Y claro, me llevaron donde estaría el inspector de todo esto. Y yo le dije que no tenía dinero, que venía a la mili, que no sé qué, no sé cuántos y tal. Yo monté el número allí, ¿eh? Y me llevaron a la comisaría. Y dice, coño, y dije, lo tengo arreglado. Resulta que el comisario era familiar nuestro. Le cuento lo que pasó, venga para casa. Y otra cosa que también, aquí cuando se empezaba a molturar la aceituna, a hacer el aceite en las almazaras, venía un señor, hasta que no venía ese señor no se podía empezar. Se hacía el aceite. Te daba tantos kilos por persona que una cartilla que había verde que le llamaban la cartilla del razonamiento, del racionamiento. Las personas que eran 3 personas, por ejemplo, a 15 kilos, 15 por tal, tanto. Y lo demás lo subían para arriba y lo pagaban a precio de tasa. Yo me acuerdo de todo eso. Y me acuerdo que también había veces que venían mirando a ver el aceite que tenías y todas esas historias. Y claro, se comentaba enseguida y se cogía el aceite y se cambiaba, se metía en un corral, se tapaba con leña y demás. Yo me acuerdo de comentar todo eso. Y por ejemplo, de coger, como aquí había cosas para ir, no podías, por ejemplo, coger un cántaro de aceite y irlo a vender a Marruecos, porque eso no era contrabando, era extraperlo y tenías que. Y te ponían una multa. Fíjate lo que hemos conocido, ¿eh? Sí. Extraperlo, ¿eh? Entre Bilbao y Marruecos. Entre pueblos. Bueno, y referente a lo que está diciendo Tomás de las derramas, yo voy a decir lo que siento. Las derramas fueron necesarias, porque Bueno, habíamos es. terminado una guerra. Y las Sí, derramas, sí. no son como la gente lo dice. Porque yo te voy a explicar ahora lo que ha explicado Tomás.
Las derramas se pagaron. Las derramas se pagaron. Y voy a decirte. ¿Cómo que se pagaron? Un momento, un momento, pero, un momento. Dejarme hablar. Claro que pagaban, que yo me exprese. A Pedro que marcaba el Estado. Que yo me exprese. Bueno, esas cosas mejor no meter. Bueno, sí. Pero es que te voy a decir, el aceite, mi padre tenía una almazara y entonces se apuntaba todo lo que se iba poniendo. Y la gente, cuando nos dejó libre, cuando vino, gracias a Dios, que en el 49 o 50 ya quedó todo libre, la gente decía, ¿y qué hacemos con el aceite? Bueno, se vendía la gente quería, vamos a ver, la gente le iba muy bien que te dejaran el racionamiento, que era bastante, y la otra te la pagaban, y era más cómodo. O sea que hubo cosas... Yo por ahí no paso, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, ha habido cosas que la vida lo exige. Hay puntos de vista diferentes. No, porque vamos, después el aceite ese sí te lo daban, ¿eh? Y estaba libre, tú lo podías vender a mucho más precio y se rifaba. No es que costara venderlo, es que te lo, vamos, se rifaba. Aquí lo que se ha perdido ha sido el respeto. Bueno, porque, eso es otra. Porque había, eso es otra. Había, aquí se nombraban un señor de mayoral en las piaras, un señor en la boyada, en los sitios, se nombraba un señor y con acuerdo de todos, pero todo el mundo se respetaba a lo que dijera. Se hacían reuniones y mayoral, se respetaba eso. El mayoral juntaba y se respetaba. Y bueno, se respetaba y ahora mismo cada uno hace lo que nos da la gana.